porque ya no hemos seguido a esta campaña del buen trato, ¿no? Como sabemos, los niños, niñas y adolescentes, sin excepción alguna, ¿no?, tienen derecho a recibir buen trato, cuidados, afecto, protección, cariño, ¿no?, por parte de las autoridades, desde el hogar en todo caso, ¿no?, desde el hogar, de las escuelas, por parte de sus docentes, por parte de las autoridades y de la comunidad en general, ¿no? Por eso decimos hoy día no al maltrato, no a más violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Hay muchas mamás que no tienen orden a sus hijos, deben de querer a sus hijos y ordenarles, mandarles bien ordenadito a la escuela. Claro, deben de ser mamás cariñosas. Querer a sus hijos, para traerlos al mundo, no los traen para maltratarlos, o para hacerlos sufrir, tienen que darle cariño. Tantos jóvenes que traen los hijos al mundo nada más para maltratarlos. Está bien la campaña que están haciendo. Y yo y mis compañeros hemos organizado una campaña sobre el maltrato. Junto con mis compañeros hemos organizado una campaña en el colegio. A recibir amor, a recibir comprensión, a recibir constante cariño, a recibir todo tipo de atenciones, todo por amor, nada por la fuerza. En ese sentido, por eso, junto con, en coordinación con el programa de Guarmacura, se ha realizado esta campaña de sensibilización que corresponde al buen trato de todos los niños.